personas muertas, entre ellas un ciudadano ajeno a los hechos, es el saldo de múltiples balaceras registradas ayer en Caborca, Sonora. La tarde del domingo, grupos criminales convirtieron la ciudad de Caborca en zona de guerra al desatar al menos 5 enfrentamientos en distintos puntos de la zona urbana. Son balazos los que están tronando. No, a lo mejor son casquillos que nos pueden dar. Te estoy diciendo, ¡cúbrete! Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando las primeras ráfagas de disparos comenzaron a escucharse y a extenderse por la avenida Río Asunción tras un evento ilegal de arrancones. Todos los carros están balaceados y del otro lado también. Múltiples impactos de balas están oyendo. Están todas las casas reventadas. Decenas de casquillos percutidos, cargadores abastecidos y ponchallantas fueron tirados en las principales calles y avenidas. Trae un chaleco de trabajo, trae un balde, trae guantes negros, trae un balde con ponchallantas, hay cuernos, hay cargadores. Hechos que fueron grabados en vivo por el periodista Federico Hans, mejor conocido como el Güero Hans. Están los casquillos aquí, sin percutir. Hay ponchallantas para que si van a andar por estos lados no circulen. Acá está otro cargador. Pese a la intensidad de las ráfagas, la autoridad tardó en hacerse presente. Hay un arma de fuego aquí. Completamente muerto. La autoridad no llega. Ni voy a llegar. Todos los carros que están aquí están balaceados. Las balaceras, que duraron aproximadamente 40 minutos, causaron pánico entre los habitantes de las colonias Pueblo Viejo, Infonavit y Misiones de Quino, quienes eran advertidos de no circular sobre las avenidas L y M y la calzada 6 de abril. Por favor, si andan por la calzada, retírense. De la vuelta en U. ¡Ey, ey! ¡No vayas para allá! ¡Date la vuelta! El saldo de los enfrentamientos entre grupos criminales fue de 6 personas muertas y 3 heridas, además de 11 armas de distintos calibres, 10 vehículos y 2 delincuentes asegurados. Según la fiscalía, entre las víctimas hubo 2 civiles inocentes, uno muerto, identificado en redes sociales como Emilio del Castillo Ballesteros, de 27 años de edad, hijo de un empresario, quien recibió múltiples impactos de bala y murió en el sitio, y otro joven de nombre Tadeo, quien se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Se encuentra una persona arriba herida. ¡Ahí viene la ambulancia, por favor! ¡La ambulancia! ¡Cállale! Está todo balaceado. ¡Cállale, cabrón! ¡Aquí hay un herido! ¡Ey, aquí está un herido! Con información de Gabriela Medina, para Azucena a las 10, Débora Suárez. Eso fue Caborca, otra vez